Buenas noches a la teleaudiencia de Visión al Sur, que nos sintonizan en los cantones de Girón y Santa Isabel. Estamos iniciando el programa de noticias Noti Girón correspondiente al lunes 8 de junio. Les damos la cordial bienvenida. También a nuestros internautas que nos siguen a través de achiras.net.es y sus redes sociales. Les recordamos que este servicio informativo contiene materiales de tipo I informativo o de opinión, F formativo, educativo y cultural, y P publicitario. Todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. La invitación a que nos llamen durante la transmisión en vivo los lunes a las 7 de la noche de Ecuador al 2275-573 para que nos hagan conocer sus inquietudes. Ponemos también a su disposición nuestra línea de WhatsApp 099-9900099 o envíenos sus comentarios y mensajes a nuestras redes sociales. Iniciemos conociendo las noticias en titulares. Juntas receptoras del voto se mantendrán en Girón en las elecciones del 2021. 4 casos de COVID-19 son descartados en Girón. Intendente de Policía de la Azuay recorrió el mercado de Girón. Planta de lácteos de Santa Marianita está funcionando y los socios de Copro Girón no lo sabían. Girón se mantendrá en semáforo amarillo los próximos 15 días. Estudiantes del área rural tienen dificultad para las clases virtuales. Las pruebas rápidas de COVID-19 dan más resultados erróneos que certeros. En Santa Marianita, moradores se sienten discriminados. Muebles rústicos, artesano los construye en Rumipamba. Estas y otras informaciones las desarrollaremos en el transcurso de este espacio informativo. Mientras tanto, farmacia de turno desde las 6 horas del 6 de junio hasta las 6 horas del 13 de junio. En Girón, Farmacia Cruz Azul, en la calle García Moreno y Antonio Flor, teléfono 2275-072. En Santa Isabel, Farmacia 5 Esquinas, en la 9 de octubre y Cañaribamba, teléfono 2271-078. En la Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 2100-250. Atención a este comunicado a los usuarios de Girón y Chabelo TV. Les recordamos cancelar sus facturas vencidas hasta el 16 de junio del 2020. Si su situación económica no le permite cumplir con el pago de todo el valor adeudado, Chabelo TV y Girón TV le ofrecen un convenio de pago por los valores pendientes para que usted pueda cancelar en un plazo máximo de hasta 6 meses sin intereses. Para establecer el plazo, se analizará caso por caso. Para tal efecto, solicitamos su presencia en nuestras oficinas hasta el 16 de junio del 2020, portando su cédula de identidad. A partir del 17 de junio se realizarán cortes de señal para los abonados que no hayan cancelado los valores pendientes o que no hayan firmado un convenio de pago. Vamos al desarrollo de las informaciones. En 8 meses volveremos a las urnas. Hasta el próximo 14 de junio, los ciudadanos podrán realizar el trámite de cambio de domicilio electoral a través de la página web www.cne.gov.es. Esto como un paso previo a las elecciones presidenciales de febrero de 2021. Jorge Harris, director de la delegación de la Azuay, se refirió a presupuestos, dignidades, fechas y recintos electorales. En Girón se mantendrán las juntas receptoras del voto, mencionó. Bueno, tuvimos una falla técnica. Vamos con la otra información. El jueves 4 de junio, el intendente de policía de la Azuay, Jorge Cabrera, visitó Girón. Manifestó que vino invitado a ser parte del COE cantonal para coordinar acciones referentes a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Luego caminó por la calle García Moreno hasta llegar al centro comercial Girón, en donde en conjunto con autoridades realizaron una inspección. El intendente hizo una valoración de su visita. Fui invitado a ser parte del COE cantonal, parte del señor alcalde, como presidente del COE, en donde analizamos varios temas y qué bueno que se llega a conclusiones en donde todos vamos enfocados en una misma línea, La seguridad, la vida de las personas es nuestro principal objetivo. Ya en el contexto del cambio de luz, pues en el semáforo, significa también tomar varias medidas de prevención, y entre ellas son los controles y las inspecciones que hemos solicitado. En mi caso como intendente, pues se pidió a la comisaria de policía que inicie los procesos de verificación en los locales que son sujetos a control por parte del Ministerio de Gobierno, para que estas actividades efectivamente den la seguridad a sus clientes, den la seguridad a quienes dependen directamente de la actividad como empleados o como funcionarios. Entonces en eso estamos trabajando. Hemos observado luego de un recorrido en el mercado que los protocolos se cumplan. Nosotros ya venimos de una experiencia que la vivimos en Cuenca con el cierre del mercado del Arenal, que es el principal punto de abasto de la provincia y por qué no decirlo de la región, porque es un centro en donde convergen comerciantes de varias provincias, para que obviamente se cuente con verdaderos planes de contingencias, que se tenga un plan B en el supuesto caso de un cierre temporal del mercado por algún caso sospechoso, por algún caso confirmado de COVID. Entonces es fundamental entender primero que este sector de la economía es tan importante porque viene a constituir uno de los primeros eslabones en la cadena de comercio de productos de primera necesidad. Se está trabajando, se creó una comisión dentro del COE cantonal para que se trabaje articuladamente entre el GAP municipal, la comisaría de policía, la jefatura política, en donde se van a ir diseñando protocolos para todas esas actividades, pero hacíamos la observación para que en los pasillos donde tenemos locales frente con frente se vaya manejando un sistema de calendarización para que el uno funcione un día, el otro día, a fin de evitar aglomeración en el interior. Me pareció bastante bueno el protocolo que está ya aplicándose en el mercado, el túnel de desinfección. Haber logrado un solo ingreso y una salida distinta es fundamental para evitar los contraflujos entre las personas. Así es que creo que hay cosas, algunas cosas así pequeñitas que son mejorables. Lo hemos conversado con el señor alcalde y lo interesante de este trabajo es de que no hay posiciones cerradas. El COE nacional lo que ha hecho es dar lineamientos de manera general para que los COEs cantonales apliquen esos lineamientos a su propia realidad, porque cada cantón vive realidades distintas. Entonces, bajo esa lógica se está trabajando. El intendente también se refirió a otros casos, como son la instalación de nuevos negocios en la ciudad, como a la prohibición de venta de licor que el COE cantonal de Girón propuso. La autoridad dijo que existen reglamentos a nivel nacional. Aparición de nuevos locales comerciales en la ciudad. Bien, se analizó esto ya en algunos cantones. No es un tema que se evidencia nada más en Girón. Personas que tenían una actividad determinada, se me ocurre el tema de papelerías, optaron por vender frutas o legumbres o verduras, en fin. Lo que hemos venido conversando en la mañana de hoy es analizar la posibilidad, primero ver el tema de compatibilidad de uso de suelo, porque tampoco hay que generar desorden y caos en la ciudad. Y sin embargo, a pesar de ello, analizar los casos que pueden empezar a regularizarse. ¿Sí? Estamos en una situación en donde la ciudadanía ya vive la necesidad de llevar alimentos a sus hogares, y eso les ha llevado también, o les ha motivado a dar un cambio en el giro de negocio que han venido habitualmente manejando. Entonces, esos casos se están analizando. Prohibición de expendio de licor. El tema es muy claro, hay un instructivo de intendentes que está vigente para el tema de la emergencia sanitaria. Este está vigente desde el mes de abril, en donde incluso determina condiciones de funcionamiento de licoreras y bodegas, distribuidores de licor, horarios para entregas a domicilio. Es decir, que prohibición como tal no existe, más bien hay un tema normativo que entendemos no fue socializado de manera correcta, por ello es que se generó algo de confusión. Entonces nosotros hemos entregado ya la normativa a todos nuestros comisarios de la provincia, a nuestros jefes políticos, y lo socializamos hoy dentro del COE cantonal. Entonces entiendo, este tema va a ser revisado porque, claro, ¿qué es lo que ha venido pasando en Girón? Hay ciudadanos que por esta prohibición no compran licor aquí, pero lo están comprando de manera clandestina en otros lados, o simplemente lo traen de Cuenca o de Santa Isabel, o probablemente gente que empieza a proveerse de licor sin registro sanitario, que es mucho más grave todavía. Entonces hay que ser muy objetivos en el análisis. Cambio de luz a amarillo. Sí, cuidado, caemos en un exceso de confianza. El cambio de luz a amarillo es un sistema que se lo está implementando con la única intención de reactivar varios sectores de la economía y obviamente reactivarlo bajo las mismas condiciones de autoprotección, las mismas condiciones de observancia a las medidas de bioseguridad. Cuidado y pensamos que hemos regresado a la normalidad, no. Estamos enfrentando una crisis sanitaria mundial precisamente por las situaciones de altísimo riesgo de contagio que existen. Por ello es que se convierte en algo fundamental el lavado de manos, el uso del gel, del alcohol. Así es que recordarles a los ciudadanos, regresar o marcar una tendencia de contagios que lleve a pensar en la posibilidad de un retorno a un semáforo en rojo sería catastrófico para la economía del país y de los hogares de los ecuatorianos. Esto va a depender del nivel de compromiso de cada uno de los ciudadanos. Por 2 días en Girón, las cifras del Ministerio de Salud Pública y COE Cantonal se igualaron, luego de varias semanas de llevar cifras distintas en torno a personas infectadas y recuperadas del COVID-19 en Girón. El viernes 5 de junio se igualaron las cantidades en 5 casos positivos, todos recuperados. Entre los registros que llevan el Comité de Operaciones Emergentes de Girón COE y el Ministerio de Salud Pública Zonal 6. Sin embargo, en el informe publicado por parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador Zonal 6 el sábado 6 de junio, se mostró que en Girón, durante la emergencia, se han presentado 6 casos COVID, de los cuales 5 están recuperados, es decir, de viernes a sábado subió un caso. A diferencia del informe del día anterior, viernes 5 de junio, en que se publicó 5 casos todos recuperados. De fuente oficial aún no hay pronunciamiento. Desde la Zonal 6 de Salud se informó que, entre comillas, detalles de los casos tienen los directores distritales. Ellos hacen sus informes y de las atenciones y recuperados. Cerramos comillas. El director distrital, doctor Marco Orellana, no ha emitido criterio al respecto. Y el director del hospital manifestó que, abrimos comillas, del caso que aparece en la infografía, ya vamos a averiguar de dónde procede, porque no tenemos conocimiento, decía. El día miércoles se corrió la voz de que una persona de Santa Marianita habría dado positivo a la prueba rápida, quien fue sometida de inmediato a la prueba PCR. Mientras se esperaban los resultados, moradoras de Santa Marianita denunciaron haber sido víctimas de discriminación en el centro cantonal de Girón. Reclamaron también el proceder del jefe político y pidieron que de parte de las autoridades de salud municipales y del gobierno exista mayor coordinación en estos casos, que lo único que conllevan es a desinformar y causar temor a toda la población. Venimos aquí a decir al Cantón Girón, a todos alrededores, que nosotros nos sentimos, como le digo, con indignación de que nos están haciendo discriminar a nuestra comunidad, diciendo que nuestra comunidad está con esa enfermedad que todo el mundo está recorriendo. Por una señora que a lo mejor dicen que a lo mejor sea positivo, no sabemos bien todavía porque ni las autoridades ni los doctores no tienen las pruebas en las manos de ellos, solo porque ellos dicen que tal vez sea positivo. A nuestra comunidad nos están discriminando. Queremos pedirles a todas las autoridades a que así como nos están discriminando, así mismo que nos ayuden a limpiar el nombre de nuestra comunidad. La preocupación de nosotros es que pasa que nosotros vendíamos en las calles y nosotros hicimos las pruebas y en las pruebas nos sacan diciendo que somos 20 negativos y un positivo, y en eso sacan que un positivo y nos alarman y nos discriminan tanto diciendo que las personas que estamos contagiados, que todo el la comunidad entero. Y ahora justo que el jefe político viene y dice vuelta a otras personas que no, como si él debería estar bien enterado, deberíamos esperar la prueba y no alarmarnos o también criticarnos, sernos criticados nosotros de Santa Marianita de esta manera. Gracias al señor alcalde, a todos los concejales del municipio, nos dijeron que nos van a ayudar ellos para nosotros legalizarnos, para vender nuestros productos también, y también, claro, no es todo nuestro, pero nosotros queremos vender, entonces ellos nos están ayudando y por eso nosotros acudimos a ellos que nos ayuden. Nos salieron a hacernos unas pruebas el día miércoles. A nosotros poníamos, botábamos cal, nosotros botábamos, ahorita nos cerraron por el momento, nosotros botamos cal, nosotros tenemos ahí el cloro desinfectando hacia cada momento, tenemos el alcohol, todo estamos nosotros con todos los que nos dicen que tenemos que tener así para prevenir esta enfermedad. Yo pienso que eso no está bien, de que el señor jefe político actúe, por el hecho que nosotros somos del campo, sabemos la educación, no tampoco vamos a venir a faltarle el respeto ni a ninguna autoridad, siempre y cuando que se deje respetar, pero en esa forma yo pienso que él está actuando mal. Yo tengo, señor, tengo mis hijos, tengo mis 5 hijos, tengo una mamá de tercera edad que yo vivo con ellos. Porque esta enfermedad está recorriendo por todo el mundo, no está solamente Santa Marianita, no está solamente Girón, no está solamente Cuenca, está todo el mundo. Como podemos estar todos nosotros o como podemos no estar. Mi pedido a las señoras autoridades es que por favor digan la verdad, que saquen un solo resultado, que no anden, como por ejemplo el hospital diga que una cosa, el municipio otra cosa. Ese es nuestro llamado de atención, ya que nosotros somos gente del campo, también debemos ser escuchados. Para seguir analizando esta situación, los invitamos a ver estos comerciales y regresamos. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdón Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Pautes, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio, ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con 2 locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continua previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Mientras la preocupación por parte de las personas de la comunidad de Santa Marianita continuaba por la detección mediante prueba rápida de un caso, consultamos nosotros al doctor Hugo Lucero sobre por qué las pruebas rápidas muestran alto grado de errores. Recordemos lo ocurrido en la Asunción, donde también se causó temor cuando pruebas rápidas dieron positivo a una docena de personas más o menos, pero a la final fueron tan solo uno el caso. La explicación del galeno fue la siguiente. Se comenzó utilizando desde hace muchos meses en China y ahora definitivamente se ha llegado a la conclusión que son pruebas que no sirven para el diagnóstico de enfermedad por coronavirus. En Latinoamérica todavía se está utilizando, pero con una finalidad: dimensionar, tener una idea o dimensionar de cómo está comportándose la epidemia para tomar ciertas acciones, pero no sirven para el diagnóstico. Las que sí sirven para el diagnóstico son las PCR, es decir, la reacción en cadena de polimerasa. En función de que la prueba rápida da en un alto porcentaje resultados falsos positivos y falsos negativos. Es importante, el falso negativo quiere decir que el paciente está enfermo, pero la prueba no detectó. Y el falso positivo es aquel, en cambio, que el paciente no esté enfermo y la prueba sale positiva. Es importante que conozca la ciudadanía cuál es la explicación. Las gripes comunes también tienen como agente causado patógeno a un grupo de los coronavirus, que puede dar positivo con la prueba rápida, sin que sea el COVID-19. Es un error terrible, ¿no es cierto? Uno. O puede darse el caso de que usted o yo estemos contagiados ya con el COVID-19 o por coronavirus, nos hacemos la prueba rápida y nos sale negativo. ¿Qué quiere decir? Uno, que el momento que se hizo la prueba rápida no hubo la cantidad suficiente de anticuerpos que hicieron positiva la prueba. Por lo tanto, salió negativa y teniendo la enfermedad. O también puede darse el caso, es muy importante, ¿no?, de que le hacemos la prueba rápida y sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene defensas para la enfermedad, pero ya no está enfermo. ¿Por qué? Porque ya pasó la enfermedad, es decir, quedó los anticuerpos. Definitivamente las pruebas rápidas no sirven para causar estupor, angustia, desesperación en una comunidad cuando se dice que tiene a alguien positivo y cuando en verdad coge la gran duda. Porque estamos de acuerdo totalmente, Eloy, de que hace 3 meses lo mejor eran las pruebas rápidas. No había nada que hacer, es que no había las otras, ¿no es cierto? Detectamos anticuerpos y China cayó en ese terrible error y Estados Unidos dijeron todos están enfermos y después dieron cuenta que no era así, ¿no es cierto? Ya. Ahora ya ha cambiado la situación. Todo el mundo sabe que las pruebas rápidas no sirven para el diagnóstico. En este momento lo que sirve para el diagnóstico es las pruebas del PCR. La gran ventaja del PCR es la siguiente. Uno, detecta la presencia del virus incluso en sus primeras etapas. Es una prueba muy, muy sensible. Dos, se mantiene positiva hasta que se neutraliza o se elimina el virus, ¿no es cierto? Esa es la gran ventaja del PCR. Y 3, es específico, es decir, no se confunde o no da positivo con otro tipo de virus. Es la PCR. Lo que no sucede con la prueba rápida, que puede dar positivo ante una gripe común y corriente. Esta fue una primera entrega de las declaraciones del doctor Hugo Lucero. Para la próxima semana les tendremos más explicaciones con respecto a la pandemia y algunos consejos desde su punto de vista. Y al anochecer del sábado se conoció que fue descartado el caso de COVID-19 en Santa Marianita. Lo mencionó el director del hospital Aida León de Rodríguez Lara, doctor Alex Torres. A este medio lo dijo que la prueba PCR tomada el miércoles anterior a una persona de la comunidad de Santa Marianita dio resultado negativo. En consecuencia, se levantó el cerco epidemiológico a quienes habían tenido contacto. Paralelo a esta acción, el COE cantonal de Girón emitió un informe indicando 2 casos sospechosos que han existido en San Gerardo mediante prueba rápida, el de Santa Marianita también y con un agente policial. Todos resultaron negativos, sin embargo en la prueba rápida dieron positivo. Vamos con más informaciones y en esta semana desde hoy hasta el domingo de aquí en 15 días, perdón, el día lunes se mantiene el semáforo en amarillo en el Cantón Girón. El COE cantonal resolvió mantener el semáforo amarillo desde el lunes 8 al domingo 21 de junio. Es la información que nos hicieron o han publicado desde la municipalidad del Cantón Girón. También el semáforo amarillo del lunes 8 al domingo 21 mantiene el toque de queda desde las 21 horas a 5 horas. Es obligatorio el uso de mascarilla en los espacios públicos y también mantener la distancia social de mínimo 1,5 metros. En el semáforo amarillo también los vehículos particulares circulan 3 días a la semana. Los días lunes, miércoles y viernes circulan los vehículos terminados en la placa con número impar. Y los días martes, jueves y sábado circulan los vehículos particulares terminados la placa en número par. Los días domingos no circulan vehículos particulares según esta determinación. En cambio, con relación a las taxis y camionetas circulan los días impares lunes, miércoles y viernes y los pares martes, jueves y sábados y todos los vehículos pueden circular el día domingo. Todos los vehículos, taxis y camionetas, que se entienda bien. Todos los vehículos de servicio público, taxis y camionetas circulan el domingo. En cambio, los particulares no pueden circular los días domingos. Y la resolución del COE cantonal de Girón del 4 de junio, en su numeral 10 manifestó que se mantendrán los túneles de desinfección al ingreso del hospital y centro comercial Girón, pero que será voluntario el paso de las personas puesto que la composición química será reducida. La composición química será reducida. Sin embargo, con respecto a esta resolución, varias personas se han comunicado con nuestro medio manifestando que al ingresar al mercado y hospital se los obliga a pasar por los túneles de desinfección a pesar de que a nivel nacional no está obligado y de que el COE cantonal también emitió la resolución de ser optativo. Dicen varias personas que los químicos utilizados los estaban causando molestias en la piel y la vista. Además, existen personas que padecen de alergias y están también con complicaciones en su estado físico, provocando muchos estornudos, acción que en estos momentos de pandemia y nerviosismo es mal visto por las personas. Otras personas han manifestado que no van al mercado por esta razón, porque no pueden y tampoco quieren pasar por estos túneles, mucho más sabiendo por fuentes a nivel mundial que poco o nada contribuyen estos sistemas a prevenir el contagio. Vamos a otro ámbito de informaciones. La semana pasada en la mañana recorrimos el Parque 25 de junio y pudimos observar que las mesas presentan huellas de haber sido pisadas, colocadas de alguna sustancia y maltratadas. Incluso había rastros de sangre. En los últimos días se han recibido denuncias de que personas ajenas de enfermas de alcoholismo estaban frecuentando este lugar y causando algunos daños. Se pide mayor control y vigilancia. Recordemos también que este lugar cuenta con un sistema de cámaras de videovigilancia. Hacemos aquí una pausa, regresamos enseguida. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón, en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Carasto, Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado, el delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal, golosinas, ¡qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continua previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. El lunes 1 de junio, a nivel de régimen Costa, iniciaron las actividades escolares correspondiente al periodo 2020-2021. Por la emergencia sanitaria se lo hacía en forma virtual. Acudimos el jueves a la comunidad del Pongo y Sauces, cuyos estudiantes acuden a la escuela Serafín Abad. Padres de familia comentaron la dificultad que tienen los niños para el estudio. También estudiantes que asisten al colegio en Girón dicen que desde el inicio de la emergencia no haber podido avanzar en sus estudios. Sí, aquí, o sea, en este momento todavía aún no estamos, la profesora nos ha mandado unas hojas nomás estudiando, porque aquí no tenemos el internet y por medio de eso estamos haciendo y está muy difícil porque no entendemos, hay cosas que no se entiende lo que han mandado los deberes para los niños que hagan y... Otros están muy duros de hacer los deberes porque ellos no pueden hacer, porque uno también no se entiende, no se puede ayudar. No hay cómo, uno no tiene ni celular así para llamar, hacer recargas, no hay cómo ni mover, salir, hacer recargas ni nada para poder comunicarse aquí. Aquí don Lucho, él cualquier cosa nos comenta, algo que la profe nos dice, algo, pues no podemos más cómo mover, ir, sabe que no se tiene plata también para salir y ir. Es muy duro estar pues, ahorita los deberes a mi hija. Y verdaderamente es la dificultad que no tenemos el internet y no tenemos tampoco para bajar el estrado ni subirles. Entonces el camino está muy lejos. Sí, solo por así por la vía telefónica nada más, no, porque no hay internet, no tenemos acá sí. Y para cosa nos llama, así que la plaza que nos llame, que nos donde que no podemos, ella para explicarse el deber así, pero y no podemos hacer así por costo de las llamadas también y no. Antes se cargaba así un 2 horas o 3 horas y ahorita es para, se ponen sus celulares ahora una tarjeta de 5 para los 4 o 5 llamadas, se ha acabado y para un día o 2 días mínimo y luego ya no hay. Sábado era una reunión que nos llamó la profesora y nos mandó para 2 semanas, pero ahora están hacen así pocas preguntas porque no entienden mucho. Así es, porque los profesores mandan del colegio, sí, pero no hay internet, porque por medio de internet conversan con los profesores, ya les indica algo si quieren, cómo tienen que hacer. Sí, entonces buscamos así a una persona que lo haya estudiado más para salimos a buscar para que nos enseñe, porque no podemos ahorita hacer los deberes hacia a los niños. Computadoras lo que dieron, el accidente ese tenemos, pero igual no tenemos conectado nada, no podemos hacer nada. Yeah. Tenemos ahí guardado. Lo que digo, si nos pudiera ayudar con algo, con la internet, hacia una sola parte, hacia más en el medio del camino, para todos poder bajar, hacer estudiar a los niños que están más necesitando, que ya son del 5º, 6º grado, y hay otros también aquí que ya están en el cantón Girón mismo, están ya estudiando en el colegio y tampoco no pueden ellos. También tengo mi hija que está en el colegio, desde que se pasó esta pandemia no puede hacer los deberes. ¿Sí? Más o menos intenta hacer, pero no puede. También es difícil, yo también soy solo acá por la escuela y no puedo indicarle a ella. No puedo hacerlos porque no tengo internet, necesito entrar para buscar los correos y las fotos para poder verlos. Cómo hacer también, hay unos que no se comprenden también, necesita buscar para hacer. ¿Y ha conversado a lo mejor con el profesor? No, porque para conversar con él ellos también tienen que tener, para poder, no tengo ni el número, ellos nos mandan por un correo, entonces también para poder hablar con ellos necesitamos entrar con internet para poderles llamar o cualquier cosa preguntarles. Como autoridades podrían ayudar a nuestros hijos para que ellos también aprendan algo mismo. En la comunidad de Sauces, el señor Luis Chimbo ha dedicado una gran parte de su vida a la agricultura, actividad que según sus cálculos decayó desde hace 20 años atrás. Es necesario reactivar este sector y consumir lo nuestro, manifestó. Veamos. Cogiendo un poco frijolito tierno para ver si se puede vender, pues ya que de maduro no se puede vender nada. La actividad del agricultor, ¿cómo está? Muy malo porque incluso no se ha podido comprar nada para poder sobrevivir. No hay cómo vender. No, y yo tengo mi ganado aquí, todito los días venís en mi casa para ver, pero ya no es posible. Ya. Pero ahora no, ahora vengo andando porque la gasolina sé que está barata, pero 10 centavos, pero no hay cómo ir todos los días. Verás, voy a tener unos 50 años de agricultor. En 50 años será unos 20 años que ya tenemos problemas que no podemos vender las cosas. Porque viene de otra provincia y lo de aquí, nada. Se saca un tazo de maíz a vender, un mes no se acaba de vender en Girón. Nadie sabe para qué hemos trabajado. Entonces, de esa manera, como no hay en qué, y a gente vieja no hay en qué trabajar, entonces los plantamos y hacemos chanquita, criamos cuis. Y así sobrevivimos, porque el cuy también sí nos favorece. Pero como había ahí esta enfermedad, no hay como, o sea, no sale. Está allí. Antes de don Velasco, el producto era aquí, cereales, de trigo, cebada, alberja, lentejas. Eso era buenísimo. No como ahora. Ahora no se puede, como ve, ahí tengo el maíz, aquí tengo el maíz, hermano, está al otro lado. Pero cosecho no se puede vender nada. ¿A dónde? Pero yo eso digo, señores, pero valoremos nuestra tierra. Lo que antes hemos sabido sembrar, cosechar, vender, y vivíamos bien, que enfermos ni nada, comiendo cosas naturales. Ahorita nada, pues ahorita, como les digo, de aquí cosecho, directo a la casa, de la casa y pongo desgranando en tanques y guardar, para quizás alguna vez alguien me diga, no tiene maíz que venda un quintalito. Yo incluso al romero le llevaba, o sea, le traía para que vaya llevando, comprando la chira. Pero se vendía a precio de gallina muerta. Digo yo, echen una mano para valorar nuestra tierra, porque si nos valoremos nuestra tierra, nuestros productos que salen de aquí de nuestra santa tierra, ya fuera pues, un placer. También entra mucho, vos decís, del norte, eso también nos damnifica a nosotros. Lo que trajeran, bueno, del norte que venga de fruta, porque eso aquí en el sector no da. Lo que no hay aquí. No hay aquí, eso claro, de aquí. Por allá tengo unos buenos planteos que estoy haciendo de zanahoria, de col, de lechugas, rábano, pero todo planta, pero el momento de vender no hay. Y ahí, claro, pues, nosotros salimos y vendíamos cuando no había ninguna enfermedad. Y durante esta emergencia sanitaria en la planta de lácteos localizada en la comunidad de Santa Marianita, se empezó a elaborar y por ende a producir derivados de lácteos. Lo raro es que, a decir del presidente de Copro Girón, no lo sabían. Entienden que debe tratarse por la emergencia, pero no se explican cómo laboraban o laboran si cuando en diciembre pidieron abrir la fábrica se argumentó que no había cómo por falta de recursos. Pedirán explicaciones al final de la emergencia y que se concrete la fiscalización. Hemos enviado un mensaje al señor prefecto para despejar estas dudas, pero no tenemos aún respuesta. Las declaraciones del señor Fausto Loja, presidente de Copro Girón, a continuación. En las reuniones de diciembre nosotros hemos llegado a un acuerdo con el señor prefecto de poner una persona neutral que lo haga como perito, pero nombrado desde la Casa de Justicia. Esto, un días antes de que llegue la pandemia, pues ella se posesionó, era de entregarnos el 25 de marzo los resultados. El señor juez le pidió que también haga con algún técnico, aunque ella decía que no era técnica para ver las máquinas si estaban buenas o malas. Y de parte del señor prefecto, pues él dijo que sinceramente no había fondos para hacer funcionar esa planta. Y la planta se encuentra trabajando de la mejor manera, porque hacen yogur, hacen queso. He constatado que están vendiendo el queso y el yogur. Están vendiendo incluso los dos carros que no se movían ahí, aunque no aparece una camioneta, porque había una Chevrolet Look nueva, no aparece esa camioneta ahí parada, pero los carros se movilizaron. Ahora, ¿quién correrá los gastos? Ahora está funcionando, claro. Justo en esa última reunión que tuve, me fui a la reunión. Como ellos son mayoría, de nuevo aprobaron $40.000, es que porque tenían algunos gastos que hacer. Bueno, un poco justificable, pero $40.000 para mí también eran demasiados, porque yo siempre decía, no hay necesidad de poner un gerente si la planta está cerrada. ¿Por qué? Porque nos perjudica. Si yo pago a un gerente $1.000, yo tengo que pagar la parte que me corresponde también al gerente, y eso nos va perjudicando. Y para mi pensamiento y de muchos entendidos en esta materia, es lo que prácticamente a nosotros nos quieren dejar fuera, disimuladamente. Siempre han mirado al actual prefecto como luchador por el agua y todo eso. En tiempos de Correa, usted sabía que era bastante duro pelear en levantamientos, pero él peleaba, yo he admirado mucho. Pero él cae en lo mismo que una vez me dijo, que Paul Carrasco había regalado la leche. Ahora él hace funcionar la planta y empieza a regalar el queso o el quesillo a la gente. Pero sí, de otra manera, en tiempo de emergencia, claro. Lo que a nosotros nos interesa como socios, como Copro Girón, que haya utilidades para los socios, porque eso es. Muchos socios me han llamado a mí, don Fausto, ¿qué es que están recibiendo leche? Digo, están comprando leche ahí, pero no a los de Girón, están trayendo de otro lado. Con nosotros no han socializado en decir si queremos entregar o no la leche. ¿Pero qué? ¿Para qué están utilizando esa leche? Para sacar el producto y regalar en los canastos solidarios. Pero yo no he tenido ningún contacto sobre este asunto. Sinceramente, yo directamente no pido o la información, yo hago en base del abogado que tenemos nosotros, abogada Tania Vázquez. Ella lo que ha sabido manifestar, que por emergencia el señor prefecto o las autoridades tienen derecho a todo, pero tendrán que pasar cuentas una vez que termine estas emergencias. Unos 8 días después tendrán que dar cuentas. ¿Por qué se movieron los carros? ¿Para qué se movieron los carros? ¿Por qué se hizo funcionar la planta cuando dijeron que no tenían dinero? Y en esta emergencia no tienen dinero todos los gobiernos locales. y para hacer funcionar esa planta. Yo no me, creo que no me equivoco, el señor prefecto dijo que necesitaba, creo que más de $500,000, y ahora se ve que han gastado el $500,000 para que hagan funcionar la planta. Y la Contraloría me hizo llegar un documento que van a fiscalizar y a analizar todos los gastos desde 2016. Le dije, sabe que yo no quiero de 2016, yo quiero desde que arrancó la planta. Quiero que me ayuden porque ahí sinceramente hay dineros y no tenemos recibos. Si hay alguien que ha guardado los recibos, que me hagan llegar esos recibos para decir, aquí sí se pagó esta deuda, acá se pagó esta otra deuda, pero yo, en mis manos, apenas hicieron llegar ciertos documentos que no justifican la cantidad de dinero que entró en esa planta. El señor Adolfo Coronel, morador de la comunidad de Rumipamba, alterna sus actividades de campo con la confección de muebles rústicos en base de madera. Por la emergencia sanitaria no ha podido sacar sus productos al centro cantonal, pero pone a disposición de quienes gusten su trabajo el número telefónico o invita a visitarle en su domicilio. Veamos este arte que lo hace don Adolfo Coronel. Adolfo Coronel vive en la comunidad de Rumipamba, a 6 kilómetros al sur de Girón, donde además de las actividades agrícolas y pecuarias, dedica su tiempo a la elaboración de muebles. Trabajo de carpintería, Macolita, el nombre. Macolita, el nieto se llama Michael, entonces los hermanos le tratan Macolita, dicen. Entonces pusimos ese nombre. En el taller junto a la casa, posee herramientas elementales de carpintería, madera y raíces, en espera que el artista les dé forma. No hay un plan definido para cada pieza. Hago de todo, hay de raíces, se hace mesitas, se hace para poner la Biblia, para leer, atriles, maceteros, mesas, bancas, sillas, de todo así, un poco. Claro, es analizar nada más, simplemente analizar, lo que vaya saliendo se le va dando forma. A veces adaptando raíces en unas partes, en otras partes cortando, entonces va dando forma. La materia prima la obtienen del mismo entorno, pino, nogal, ciprés. De aquí del campo a veces se destronca raíces de árboles que se saca, entonces de ahí se saca, se compra madera, todo sirve, cantonera, todo. Eso no se desperdicia. Variedades de árboles silvestres. La habilidad la fue adquiriendo desde niño, y desde hace 3 años es una de sus fuentes de ingresos económicos. Pero cuando fui muchacho era muy travieso, hacía de todo por ahí, de ramas, de palitos labrados, hacía silletas, hacía de todo. Entonces desde que fui muchacho hacía. Ahora me puse a hacer ya para la venta. Bueno, ya siquiera para la comidita, aunque no obedezamos, es grandeza, pero ya siquiera es una ayuda. Quienes aprecian los muebles rústicos pueden adquirir los trabajos elaborados u ordenar de acuerdo a sus preferencias y gustos. A veces vas al internet, a veces de amigos. Así ya han llegado, sale al centro también a vender, entonces ahora por esta pandemia, ya no hay cómo salir, entonces estamos en casa. Mientras pasa esto, entonces seguimos montonando material. A veces ya el que sabe ya llega y compra y se va. La mayoría de obras son hechas a mano y muy poco utiliza herramientas eléctricas. Poco, no mucho, pero ya más a mano más se trabaja. Sí, pocas máquinas para cortar nomás. Claro, el color que quiera le damos haciendo. Si quieren nogal, nogal es más convenible, dicen. El que menos dice que quiere ese color. Los que piden ya piden en otro color, en cedro, en... Lo que quieran ellos son, se les va dando. Si desea adquirir sus muebles, visite la comunidad de Rumipamba o comuníquese al 096-742-1778. Que me echen una mano. Bueno, así es que si están necesitando muebles, y como decía don Adolfo, échenle una mano y adquiera sus productos. Y este domingo recibimos la visita de la reina de San Gerardo con personas que le han ayudado a cumplir su objetivo de llegar con ayudas y kits alimenticios a sectores necesitados en estos tiempos de pandemia. Veamos este informe. Bueno, en esta situación que estamos pasando todos, con apoyo del señor teniente y de la señora María Hernández, puedo trabajar para ayudar para el bien de mi parroquia. Entregamos 300 kits a las personas más vulnerables como son los discapacitados, adultos mayores de mi querida parroquia. Siempre pensando en esa gran palabra de la solidaridad, y justamente hemos coordinado desde varias alcaldías, en este caso Valdor Bermeo del Cantón Ponce Enríquez, que nos donó unos kits alimenticios. De igual forma el alcalde de San Fernando, Claudio Loja, el alcalde de Girón, el señor José Miguel Ushka, algunas personas en particulares. Bueno, desde que empezó esta epidemia nos pusimos de acuerdo aquí con la reina, con el señor teniente político, para de alguna manera ayudar a la gente que vivía más lejos, a la gente más lejana, igual también a los adultos mayores, para formar kits y así siquiera irles a dejar alguna cosita. A las familias de extrema pobreza, a las personas con discapacidad, a las familias bien vulnerables, bien lejanas que no ha llegado. También cabe indicar el MIES de nuestro ministro Iván Granda, también nos colaboró con unos kits alimenticios para poder llegar a Guarongos Cristal, a las comunidades, a las 7 comunidades que no eran céntricas, sino más bien experimentando, caminando, sintiendo la necesidad, el sufrimiento de nuestra población, de cómo ellos llegan con un pancito a la casa y de esa forma entendimos lo que es esa sonrisa, esos ojos brillosos de cada persona que nosotros entregábamos, manifestaban o interpretaban que Dios le pague. Ahora en esta semana estuvimos entregando gelatinas a los niños. Yo sé que ya pasó el Día del Niño, pero nunca es tarde para celebrar. Y asimismo seguiremos trabajando con el grupo que tengo y seguir hasta cumplir mi misión. Y esperamos seguir con esto la próxima semana que viene. También vamos a entregar igual a las comunidades que nos faltan todavía. Y realmente lo estamos haciendo es de corazón. Entonces, para nosotros es un gusto seguir sirviendo a las personas que más necesitan. Estamos dispuestos a seguir trabajando, ni tanto con el señor teniente político como con la señorita reina. Quiero agradecer a todas las personas quienes nos apoyaron y así pudimos armar los kits y poder entregar a la parroquia. Y les recordamos que el COE de Girón, en sesión permanente virtual del jueves 4 de junio de 2020, luego de un análisis y deliberación respectiva por decisión mayoritaria de sus miembros y del presidente del COE cantonal de Girón, resolvió, vamos a hacerles un pequeño resumen: mantener el color amarillo de acuerdo a la semaforización establecida por el COE nacional dentro del Cantón Girón para la semana del lunes 8 de junio al 21, con las siguientes medidas. El toque de queda de acuerdo a la resolución del COE nacional, esto es de 21 horas a 5 horas del día siguiente. Reforzar el control para el cumplimiento de la resolución que prohíbe la comercialización de productos en veredas, calles y espacios públicos. Reforzar, comisión técnica del GAD municipal analizará el proceso de regulación de los expendedores ubicados en la vía Girón Pasaje. Continúa la prohibición de uso de espacios públicos como canchas y parques para fines recreativos y asociativos. Vehículos particulares, se incluyen motos, circulan 3 días a la semana conforme al último dígito de la placa. Impares, lunes, miércoles y viernes; pares, martes, jueves y sábado. Domingos no circulan vehículos particulares. Los vehículos de transporte comercial, camionetas y taxis circularán 4 días a la semana, los impares lunes, miércoles y viernes y domingo, y los pares martes, jueves, sábado y domingo. Los transportistas deberán cumplir con normas de bioseguridad dispuestas en la ordenanza municipal vigente y el respectivo protocolo que será coordinado con la unidad de tránsito municipal. Reforzar el control para cumplimiento de la resolución de regulación y control de circulación vehicular en el Cantón Girón. Vehículos que incumplan las disposiciones de circulación serán retenidos y trasladados al patio de la policía. el COE cantonal resolvió mantener el único punto de ingreso y salida al centro cantonal con la desinfección externa de los vehículos, manijas y paila. Los túneles de desinfección instalados continúan funcionando en el ingreso de Hospital de Girón y del Mercado Municipal. En paso de las personas por los mencionados túneles será voluntario. La composición de los químicos será disminuido. Se resuelve dejar sin efecto el punto 10 de la resolución de fecha 29 de mayo, donde se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro del cantón. Esto en razón que desde la Intendencia de Policía Azuay se manifestó que por parte del COE Nacional no existe una resolución en este tema. Ante la petición realizada mediante oficio por parte del párroco del Cantón Girón solicitando la autorización para llevar a cabo las procesiones del Corpus Christi, los miembros recalcaron que según las disposiciones del COE Nacional sigue prohibido el uso de espacios públicos y de acuerdo al protocolo de reapertura progresiva de templos católicos presentado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se menciona que aquellas provincias en semáforo amarillo no se permite la celebración pública de misas, procesiones o actos de devoción masivos, reuniones de grupos o comunidades de movimientos apostólicos, por lo que informamos que no se autoriza la petición. Ante la petición realizada mediante oficio por parte de la hermana Miguelina Ramos, rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia, solicitando la autorización para llevar a cabo celebraciones religiosas por el Día de la Familia, los miembros del COE con los mismos argumentos del punto anterior no autorizan la petición. Se aprueba la petición del señor José Pauta de realizar un evento sociocultural por el Día del Padre en el sector de Cachiloma, mismo que será transmitido por medios digitales. Comisaría Nacional y Jefatura Política se encargarán del controlar y regular el aforo y cumplimiento de medidas de bioseguridad. Y durante el jueves de Corpus y el domingo de Corpus, este medio de comunicación transmitirá en vivo las Eucaristías que se desarrollarán a las 11 horas. Así es que invitamos a las personas, a los feligreses, a estar pendientes de nuestra señal, tanto de Visión al Sur como también de la señal de Achiras. Y vamos con un tema musical del autor Lorenzo Barcelata en ritmo mexicano, en ritmo de son jarocho. La agrupación cuencana Ayuyacta, en un homenaje a los chilenos Iyapu, les traemos el tema musical El Cascabel. Cascabel, tira mía quien te lo dio, tira mía quien te lo dio, bonito tu cascabel, bonito tu cascabel, tira mía quien te lo dio, tira mía quien te lo dio, bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, el dinero me costó, el que quiera cascabel, que lo compre como yo. Resuma y suena, ay como resuma y suena, resuma y va resumando, resuma y va resumando, mi cascabel en la arena. ¿Cómo dice, compadre? Diego Zamora, Patricio Lituma. Fernando Mendieta, David Aguirre. Joseph Guashima, Gabriel Yanza. Marcos Aguaiza, Jorge Aguirre, ahora. cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel. Y como era de oro, y como era de oro, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él. Allá por la madrugada, ay, como en su maizuela, ay, como en su maizuela, su maizuela, su mando. Antes de despedirnos, recordamos a los usuarios de Girón y Chabelo TV para cancelar sus facturas vencidas hasta el 16 de junio del 2020. Si su situación económica no le permite cumplir con el pago de todo el valor adeudado, Chabelo TV y Girón TV le ofrecen un convenio de pago por los valores pendientes para que usted pueda cancelar en un plazo máximo de 6 meses sin intereses. Para establecer el plazo se analizará caso por caso. Para tal efecto solicitamos su presencia en nuestras oficinas hasta el 16 de junio del 2020, portando su cédula de identidad. A partir del 17 de junio se realizarán cortes de señal para los abonados que no hayan cancelado los valores pendientes o que no hayan firmado un convenio de pago. Con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes.